parecía a mi abuela. De hecho, yo siento que ella como que se reencarnó en mí. Nos encuentran parecidas físicamente, pensamos lo mismo, hacemos como muchas cosas que mi abuela hacía en vida, las hago yo. Así cuenta María José, quien a pesar de no haber alcanzado a conocer a su abuela materna, siente una profunda conexión con ella. Ella falleció el 13 de febrero de 1987. Yo nací en el año 87, en julio, por ende yo no la conocí, pero siempre hemos tenido una conexión súper cercana. A solo meses de su muerte nació María José, nombre que eligió ella misma para su nieta. Desde muy pequeña visita la tumba de su abuela en el cementerio, una costumbre que comenzó por su madre, pero que hoy continúa y lo hace sagradamente todas las semanas. Le hablo, le limpio su nicho y así es como la forma de tener como el contacto que no tuve cuando era niña, es tenerlo ahora en vida. Siento ese contacto y esa conexión con ella, siempre, desde que tengo uso de razón. Pero esta no es la única tumba que visita. Cada semana le lleva flores a la animita de Inés Riquelme, una niña que, según cuentan, 11 años después de su muerte, la habrían encontrado intacta. La estaban limpiando el patio y se dieron cuenta de que había una niña intacta al abrir el cajón. Esta niña lleva 11 años muerta cuando la descubrieron. Entonces, por ende, lógicamente, después de 11 años, el cuerpo ya tiene que estar descompuesto. Ella no. Historia que además no es ajena y la vincula a su abuela, quien habría estado en ese momento en el cementerio. Justo en ese momento mi abuela iba pasando y se dio cuenta de esta niña. Y ella era muy católica, de estas católicas antiguas que creía que la persona, si no se descomponía, prácticamente era santa. Entonces ella le dijo que si le hacía un favor, si le concedía un favor, ella le iba a comprar su nicho de perpetuo para que no se llevara los restos a la huesera. El favor fue concedido y desde hace 38 años la animita de Inés Riquelme se encuentra en el cementerio general con placas de distintos agradecimientos, entre ellos algunos de María José. Difuntas que la motivan a ir cada semana al cementerio, un lugar donde, según cuenta, se siente en paz y cerca de su abuela, con quien tiene una conexión difícil de explicar. Una hermosa historia la de María José Canetti, esta joven que tiene esta conexión difícil de explicar con su abuela, que falleció cuando ella prácticamente no había nacido, pero sin embargo tiene una conexión tan especial que la lleva a ir toda la semana al cementerio. ¿Tiene algún poder especial María José, José Luis? ¿Por qué se da esta conexión tan potente con su abuela? Bueno, yo diría que sí, ¿eh? Yo conozco a María José, de hecho. ¿Ah, sí? Y claro, sí hay algo particular ahí. Ahora, si hablamos de reencarnación, uh-huh, se puede dar incluso, y creo que esto es un ejemplo, podría ser tranquilamente, que de alguna otra manera muchas cosas de la abuela están en ella. Ella tiene muchas cosas de la abuela, por cierto. Evidentemente esta misma conexión que tiene, que de alguna manera la lleva a ir a ese lugar. Más que quizás ir a la abuela, hay una animita al lado, no se olviden. Uh-huh. Y que hay un compromiso mucho antes que hizo la abuela y que lo cumplió. Entonces, te diría que esa conexión es doble. Una conexión que tiene... O sea, como que ella está siguiendo el legado. Exactamente, eso iba a decir. Seguir el legado y en algún momento quizás va a volverle a pasar algo que le pasó a la abuela igual. A lo mejor con otro. Pero es muy fuerte, la conexión es muy, muy potente. Y claro que hay una evidencia, ¿no? Pero ¿cuándo se puede dar luces de que efectivamente María José es una reencarnación de la abuelita y no que venga con esta carga genética, que uno va heredando cosas de su ancestro en el ADN? Una forma de distinguir lo que muy bien ha explicado José Luis a un caso ya patente de reencarnación es cuando existe
un grupo de conocimiento específico que tú no tienes cómo saber, porque yo puedo sentir una atracción por una persona y no saber por qué. Pero si yo tengo recuerdos que no son míos y que yo los siento como perfectamente ya vividos, y yo voy donde mi mamá y le digo hija, y sé cómo se llaman todos los hermanos, si sé anécdotas que solo había quedado entre la persona fallecida y tal personaje que hoy día está en vida, ahí es como algo se ha, ¿cómo decirlo? Algo se ha reciclado en el cuerpo, en la mente de otra persona. Debo ser honesto, y hay casos en donde se ha confirmado que no es reencarnación, pero es tal la potencia de tus ancestros que logran instalarte una carga genética con ciertas inclinaciones al punto que decantan en recuerdos, que es traspasarte mi caja de diaporamas, mi claro. PowerPoint, tu álbum de fotos. Mi álbum de fotos, mis discos duros, exacto, mi CD, y te los coloco y tú los tienes. Han sido traspasados de manera directa de una persona que ya no está con nosotros, con un descendiente. Ahí hay que ver bien si es reencarnación o no. Pero el hecho de que cualquiera sea la explicación, que suceda que un pequeño sienta un vínculo extraordinario con un ancestro, con una de las raíces del árbol que compone toda su familia, es claramente de que hay algo que se repite porque algo está por hacerse. Hay una misión, hay una fuerza imbatible que vence a la muerte, que pide a gritos que algo se tiene que hacer. Hay algo que necesita ser cumplido. Salfa, pero siempre se ha hablado que los niños tienen una conexión especial con los abuelos una vez que ellos fallecen. Es verdad. A los se tres, salta la generación. Hasta los 7 años más o menos. Ajá. Pero en este caso, esta chiquilla, María José, no la conoció. No, ella no había nacido cuando falleció su abuela. ¿Se puede dar ese caso, esa conexión, antes de haber nacido? Sí, claro, por supuesto. Sí, por supuesto que sí. Por muchas razones. Primero por los padres, por la ansiedad de esa criatura, querer conocer e irme antes de tiempo. Y finalmente llego, como decía Andrés, llego de alguna otra manera a ser partícipe de empujarte a seguir mi misma línea, que es lo que hablábamos, lo que decía ella, seguir lo mismo, ¿no? Lo mismo que ella hacía en su momento. El legado. Pero, claro, el legado, pero lógico, en este caso sí, yo diría que sí, hay una conexión. De hecho, cuando hacemos mediunidad, por ejemplo, está nuestro ser querido al lado. Y si está al lado, porque quizás en algún momento te empuja también y te lleva, como en el caso de ella, a ir a ese cementerio, a seguir cumpliendo lo que ella hacía, entre otras cosas, ¿no? Pero qué tan bueno es ir tan seguido al cementerio, porque ella va todas las semanas a ver y a saludar y a limpiar la tumba de su abuelita y además la de esta otra niña. Este es un caso excepcional porque va una vez por semana. Pero consideremos también aquella persona que va en un día varias veces. Porque se ha dado. Pero también, si ella, ¿no?, siente la necesidad, está bien. Yo creo que sí. Si hay una necesidad, yo también voy de repente porque me reúno con un niño del cementerio general que está ahí, que lo han visto mucha gente que está haciendo aseo dentro del cementerio. Sabemos que existe, yo voy a verlo a él. Me gusta ir al cementerio, me encanta ir al cementerio. Entonces, hay otras que dicen, no, cementerio no, por la energía negativa, por esto, por aquello. Yo digo, no, bueno, no sé, respeto, a lo mejor tiene un grado de sensibilidad diferente. Pero yo, y haciendo lo que hago, para mí es irrisorio decir una cosa así. Para mí es un lugar sagrado, tranquilo, mucha paz. Y bonito, no sé, por cierto, también, por su infraestructura, etc. Yo quería hacerte una pregunta porque yo siento que el tema de la muerte, independiente, que es lo más seguro que tenemos, lo único. Totalmente. Se habla poco. Y cuando uno está pasando por un duelo, vienen todos los cuestionamientos de las decisiones que uno toma, de cómo se hicieron las cosas, etc. Lo que tú dices, por ejemplo, independiente que haya personas que dicen, no, yo no puedo ver los cementerios, uno recién sabe efectivamente lo que le va a pasar con un cementerio cuando tiene que sepultar a un familiar. Entonces, para los que quedan, es importante que haya un lugar físico donde uno pueda ir, en este caso, el cementerio toda la semana o todos los días, o conforme lo que el familiar necesite. Porque también uno en vida dice, no, yo quiero ser cremado y hagan con mi ceniza lo que quieran. O en tal parte la esparce. Y ese familiar que queda, de repente no tiene un lugar físico donde ir a llorar, a tocar, a leer, a no tengo idea. ¿Hay alguna forma que sea más llevadera el duelo? ¿Se entiende la pregunta? Sí, yo creo que usted, a ver, para entenderle mejor,
Sería bueno que la vuelva a formular, porque hay dos respuestas que se podrían dar aquí. Una por la cremación, ¿verdad? O sea, sería como, quizá lo mismo. Yo no estoy de acuerdo con la cremación, pero bueno, si lo hacen, está bien. Yo creo que finalmente, perdón, para que te, me entienda. Uno hace lo que el familiar en vida quería, ¿cierto? Uno Perfecto. Sigue la voluntad de él. Uh-huh. O sea, uno no va a hacer lo que uno quiera, sino la persona que fallece. Pero para el que queda, ¿es importante tener un lugar donde ir a rezar, a sentirlo? Bueno, ¿o solamente basta volvemos a decir algo que decía Julia hace un rato, que cada uno vive su duelo, vive su momento, cada uno tiene su forma. Yo en lo particular debiera decir, ir a un cementerio para mí significaría la paz y la tranquilidad, la armonía, la espiritualidad. La conexión con ese mundo. ¿Todos con ese mundo, ¿cierto? O sea, todos los cementerios, todos. Pero solamente eso, yo no iría a ver, por ejemplo, un ser querido a ese cementerio, porque iría a ver algo que en realidad no me serviría. ¿Por qué? Porque veo huesos, yo siempre dije que el contenido, la parte adentro, el espíritu, el alma, los recuerdos bonitos, etcétera, son los que perduran. Por ejemplo, Yo lo respeto, ¿no es cierto? O sea, mi obligación es respetarlo. Pero por eso te digo, tú hablas de la energía. A mí, ¿sí? Yo tengo una dualidad. Mi abuela está en el cementerio y mi mamá le va a dejar el ramito de Domingo de Ramos y cada uh-huh. cierto tiempo va. Y a mí me cuesta mucho ir. No sé por qué los cementerios como que... Uy, no, lo que tú decías, esas personas que me complico. De verdad, he pasado noche en cementerio haciendo reportaje y no pasa nada, un lugar tremendamente tranquilo, donde uno puede pensar, en fin. Pero a mí... personalmente tengo, yo creo que es lo mismo que tenía mi papá, como algo que me frena a entrar al cementerio. Y en el caso de mi papá, cuando murió, él pidió que lo cremaran. Él siempre quiso que lo cremaran, se respetó su decisión. Uh-huh. Y primero decía que lo pusiéramos en un supermercado determinado para que lo fuéramos a ver todos los días, porque sabía que todas vamos al supermercado todos los días. Entonces, con el mío era bien parecido. Sí, era bien parecido. O sea, yo quiero que mis cenizas las dejen en tal supermercado y así me aseguro que todas me van a ir a ver todos los días. Bueno, la cosa es que no se pudo hacer eso. Entonces, como segunda opción, dijo, quiero que me tiren al mar. Y si bien fue un proceso bien tragicómico, porque fuimos a dejar las cenizas justo para San Pedro y San Pablo, no había ningún barco, finalmente mi hermano se metió en un Zodiac, se caía, fue un escándalo, pero ya, salió adelante. A mí me gusta, ¿sabéis por qué? Porque como el mar es uno solo, yo cada vez que llego a una playa, un mar donde esté, voy a mojarme las patitas y lo saludo. Okay. Hola, papito, ¿cómo estáis? Y no tengo que ir a un bar determinado, no tengo que ir a un cementerio determinado. Esa era mi pregunta específica, porque como yo estoy recién en esto, ¿cierto? Claro, pues yo no tengo la comparación, porque es mi papá, porque es la primera persona tan cercana que fallece. Entonces, en tu caso... ¿tú no necesitaste los primeros días ir a visitar al mar, un lugar especial? Ya, el mar. El mar ahí está. No necesariamente. Si el mar es uno solo. Si las cenizas de mi papá hoy día están en Japón. ¿Sabes qué? ¿No has vuelto al lugar donde fueron depositadas esas cenizas, en ese lugar específico del mar? No. ¿En esa caleta, en esa playa? No, sin embargo... No, porque yo lo veo como más global. Es como... en el mar. Y entonces, a la playa que vaya, en el país que sea, en el norte de Chile, en el sur, en donde sea, voy y lo saludo. Y lo primero que hago es llegar a la playa, mojarme las patita, a pesar de lo la que esté, y digo, hola papito, ¿cómo estáis? O apenas veo el mar, lo saludo. Y no olvidar corazón y al ladito, ¿no? O quien sea va a estar en nuestro corazón. Claro. Al lado, ¿no? Tengo un amigo cercano que él vive en Concepción, pero se vino a trabajar a Santiago por circunstancias de la vida, formó familia acá en Santiago, y de vez en cuando, ya sea fin de semana largo o fin de semana común y corriente, viaja a Santiago a ver a su familia, a sus papás específicamente. A Concepción. De Santiago viaja a Concepción, se va en bus, pero sagradamente él vaya a un matrimonio a Concepción, vaya a un bautizo, vaya a visitar a los papás, tiene que destinar una horita para ir al cementerio a ver a su abuela. Es sumamente aceptable. Siente esa necesidad y no... Lo que pasa es que a veces ha llegado a cambiar el pasaje de... Porque no hay más pasajes que a las 4 de la tarde... para regresar a Santiago a las 10 de la noche y cambia el pasaje con tal de ir al cementerio y después de eso toma el bus de vuelta. Y le conversa, ¿sabes qué? Es lo mismo que hago yo, pero a su manera. Porque finalmente nuestro amigo va a hablar con la abuela, va a conversar, va a decirle cómo está. Andrés, por favor. Es lo mismo que hago yo con el marco. Muchas gracias, maestro. Vamos peleando, ¿no? Porque el tema es interesante. Porque el tema, obviamente, nos convoca interesante. Sí, porque todos tenemos un querido fallecido. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con eso? Les voy a contar dos cosas. Una, en lo personal,
Ya a esta altura ya me estoy cuestionando si es por comodidad o no. Creo que uno puede siempre refugiarse en el templo de su corazón, que es donde uno puede convocar a estas personas y donde, si son sobre todo familiares, parte de ellos indudablemente viven en tu cuerpo, ¿ok? Están ahí, hay una impronta de ellos, ¿ok? Y uno puede, no sé, visitarlos, puede sentirlo todos los demás. Sin embargo, quiero contarles la siguiente historia. En este mismo programa, años atrás, cuando incluso tenía otro nombre, decidimos en estas fechas más o menos, cuando por lo general íbamos todo a Viña del Mar en esta época, decidimos hacer una nota de carácter paranormal, fíjate, en el cementerio de Valparaíso. Nosotros, sin ánimo así como de inventar nada, ni mucho menos, en busca a ver si es que sentíamos algo, vamos un equipo muy pequeño, un camarógrafo, sonidista, tres personas que son las que vamos llevando el tema, y de repente empezamos a escuchar una música hacia nuestro lado izquierdo. Es impresionante. Sí. Vamos caminando y decimos, uy, ¿qué es eso que suena? Qué raro. Y entonces empezaba la típica, ya están preparando. No sé lo que. Vamos y llegamos como a una tumba muy bien cuidada. Y lo que estaba sonando era la tarjeta. Esas que uno las abre y tienen musiquita. Ya. Y estaba colocada y decía, oye, qué raro. Estaba sonando y permiso, ¿y estaba con abierta? Todo respeto. De partida estaba cerrada, no debiera sonar. Ah, perfecto. Y la abrimos, estaba un poco desteñida y claro, llevaba un año ahí. Aquí voy. No debiera seguir sonando. No, por la pila, Y más encima estaba cerrada. Y dice, gracias, querido papá, querido esposo, bla, bla, bla. Y la cerramos y ya. Y nos fuimos. Y qué raro, es como que no hubiera llamado, decía. Vamos a revisar el material. Y se escucha clarito, como todo es cuando digamos, mira, escuchen. Y de repente, al micrófono de la cámara, a ver, está el camarógrafo, está el sonidista, y uno le dice, Pedro. Y nosotros escuchamos, ¿quién dijo Pedro? Y dice, no, yo no dije nada, yo tampoco dije más que Pedro, si no hay ningún Pedro entre nosotros. Nosotros tiramos al aire y llama por teléfono, porque no sabíamos de quién estábamos hablando, vimos la tumba, la mostramos y todo lo demás, llama a la esposa de él, ese hombre, porque reconoce que en la tumba es su marido. Y se pone a llorar y dice, muchas gracias, fíjate, un llamado. Él dice, y nosotros preguntamos, oye, ¿escuchamos quién es Pedro? Yo voy a verlo todos los meses. Pero quien le da cosa ir y le da pena es su hijo, mi hijo. ¿Cómo Pedro. Se llama? Pedro. Y lo llaman y se contacta con nosotros y habla Pedro con nosotros. Y le dice, espérate, es que no solo eso, es que mi mamá no lo quiere decir, esa es la voz de mi papá. Bueno, la cosa es que fueron a verlo. ¿Por qué estoy contando esto? Porque si una persona está en un cementerio, está ahí, claramente a mí lo que yo entiendo es que quiere que lo vayan a visitar. Y en este caso su hijo, que era el que estaba pendiente, al pero menos también, una vez. Pero esa alma también puede entender que un familiar le cueste, no solo porque no quiera, probablemente ese Pedro... Le costaba, así como dijimos... Seguramente, sí. Sí, no, yo no creo que viva en sufrimiento. Simplemente yo que lo que sentí es que... Es lo que él quisiera. Okay. O sea, es como... A mí me encantaría que fuera el cumpleaños, pero nunca puede. No importa, no importa. Pero a mí me gustaría que fuera. Pero yo creo, claro, es tan personal, es tan... A mí me... Claro, y depende también quizá el cementerio, porque yo la otra vez fui al cementerio en Punta Arenas y es tan bonito. Es precioso. Es más lindo al mundo. O sea, de verdad, y me dio una paz... Y claro, uno va caminando con respeto, sí, por supuesto, pero como que sentí paz en ese cementerio, fíjate, José Luis, me pareció, bueno, es muy bonito, era un día súper frío, hace tiempo no sentía tanto frío, y uno va viendo como las historias, además que hay tumbas como súper antiguas, lo que me pasa a mí, por ejemplo, cuando iba a ver a mi abuelita al Parque del Recuerdo, que también es un cementerio muy bonito. Ahí también, mi abuela también. Claro, es que uno ve que hay tumbas de pequeñitos, que los papás ponen globos, girasoles, y a mí me deja mal eso. Entonces, por eso, y particularmente el caso de mi papá, él pidió que fuera cremado y estar en la casa de mi mamá. De hecho, ayer lo fui a ver y decía, igual que el papá de la Julita, decía, yo prefiero estar acá en la casa porque no quiero estar solo y además porque si no ustedes no me van a ir a ver nunca. Entonces, y lo decía como obviamente como talla. No de talla, lo que pasa es que hoy día no tengo ganas de tirar talla con eso, pero yo respetamos, o sea, a mí, como decía la Rena, no se me hubiese ocurrido no respetar cada una de las voluntades de mi papá. Absolutamente. Y fíjate que claro, se hace porque eso me hace a mí estar personas, en paz, ¿no? Y a mi mamá y a mis hermanas, porque sabemos que cumplimos su voluntad. Y que si tú pedís algo, esperáis que te hagan caso. O sea, obvio. ¿Sí, no? Tantas veces envidia que no le hice caso.
caso, o sea, ahora obviamente le ojo, que la gente que no hace caso. Yo tengo una amiga que todavía tiene las cenizas de su mamá y su mamá lo único que le pidió era que la liberara, que la soltara en una playa determinada y ella no... No puede. Todavía le cuesta. Pero quizás todavía ella no puede. Y no puede. Ya han pasado años y no... Todavía no. Pero yo creo que la mamá de esa amiga, yo creo que lo comprende. Yo creo que esa es la capacidad que tiene también la gente que nos deja en este plano, que tienen... O sea, saben perfectamente qué sentimos y por qué lo sentimos. Yo creo que tienen esa empatía como generalizada.